Mas a partida tática defensiva do Botafogo é de tirar o chapéu. 30 segundos para o fim do tempo normal. Olha o Júnior Santos, que lance! Matheus Martins pedindo. Júnior Santos cruzou, Matheus Martins voltou para o Júnior, bateu! Gol! É Botafogo! Luis Enrique lo hizo, señoras y señores, lo que se sabe de Botafogo. Es que le gusta atacar con uno menos. Arlon. Allí Barbosa. La busca Almada. Se va adelantando Thiago Almada. Contra Vera otra vez. Ahora contra Franco. Pelota para Marlon. Almada. Vitinho está por acá. Por la duda. Se viene con la pelota. Atención Almada. Vino para Luis Enrique. Luis Enrique contra Lianco. Y está Marlon. La pelota para Almada. Luis Enrique. Gol. Final, sí, Copa Libertadores de América, se tiene ya un nuevo campeón, que es el Botafogo, que claro, que al minuto ya tenía un jugador menos. Hay que marcar que a los 35 segundos, el árbitro Tello expulsó a Gregory, claro, le dio una patada increíble a Fausto Vera, que lo dejó maltrecho, por lo menos unos 4 o 5 minutos, ante el susto y el estupor de más de uno que estaba viendo este partido internacional. Con eso, el equipo de Atlético Mineiro trató de abrir el marcador, claro, con jugadores como Vargas, en el caso del mismo Hulk, de Arana, el lateral izquierdo que se prodigaba como un hombre más en ataque. Entonces, había motivos para que el equipo de Atlético Mineiro abriera rápidamente el marcador y podría elevarse tranquilamente la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, el cuadro de Botafogo pudo sostener por lo menos unos 25 minutos este embate. Claro, había jugadores importantes en el campo de juego, como el caso de Luis Enrique, un elemento en el sector ofensivo que se dedicó más a defender que a atacar. Pero claro, cuando las circunstancias fueron favorables para el equipo de Botafogo, que estaba luchando por tener su primera estrella a nivel internacional, encuentra el minuto 35 el gol de Luis Enrique, que ya había hecho méritos en anteriores encuentros, incluso ya había marcado en la Canariña, cuando fue llamado para las eliminatorias. Fue el jugador distinto, el hombre que le dio esa impronta al sector ofensivo del cuadro brasileño de Botafogo. Pero esa situación no terminó ahí, porque fue un mazazo para el cuadro del equipo de Atlético Mineiro, que minutos más tarde, el arquero del equipo que tenía superioridad numérica trató de cortar una jugada a Luis Enrique, que se lo llevó por delante. El árbitro argentino, apoyándose en el VAR, decretó la pena máxima. Y Teles anotaba el segundo tanto del partido vía penal. Claro, las circunstancias eran muy diferentes a lo que había arrancado en los primeros minutos y lo que estábamos viendo en el epílogo del primer tiempo. En el segundo, Milito, el director técnico de Atlético Mineiro, hizo algunas modificaciones. Pero en un tiro de esquina, Turboman, Eduardo Vargas de cabeza, le daba la esperanza al equipo de Atlético Mineiro de poder encontrarse con el empate y revertir este mal momento. 10 jugadores que tenía el cuadro de Botafogo estaban defendiéndose, pero de una manera muy ordenada. Algún momento, alguien diría, como gato panza arriba, pero en lapsos muy cortos. Ingresó Mariano, un defensor en el sector defensivo del equipo de Atlético Mineiro, donde el trabajo específico era lanzarle balones, uno por el sector derecho a Hulk o en definitiva a Vargas, para encontrarse que tuvo 2 ocasiones que lamentablemente no las pudo capitalizar para tener la paridad en el marcador en el Estadio Monumental. Sobre el final, en una jugada espléndida, el equipo de Atlético Mineiro se quedó pasmado porque Botafogo encontraba el tercer tanto con una victoria elocuente. Fue más preciso. El fútbol es de error y acierto. El error del equipo de Atlético Mineiro, no poder concretar. Y el acierto, tener muy pocas opciones el cuadro de Botafogo y encontrarse con la victoria. Creo que es un merecido campeón el cuadro brasileño, que arrancó, como habíamos dicho, desde la segunda fase de Copa Libertadores de América, encontrándose con Aurora de Bolivia, sacándole de cuajo, porque hubo incluso hasta una goleada de por medio, y esa situación hizo de que el cuadro
brasileño encontrara resultados importantes, eliminando en cuartos, en octavos y en semifinales a equipos que podían tranquilamente en este momento tener y luchar la final de la Copa Libertadores de América. Es lo que podemos marcar en este análisis de los amigos de Far Sport, de una gran final de Copa Libertadores de América, con un resultado que a muchos no los tenía en su cabeza. Con 10, el Botafogo, o el Botafuego, como dirían en español del portugués, le ganó al Atlético Mineiro en el Monumental. Y vamos a ver qué nos depara la fecha del 2025, si la hegemonía de los brasileños sigue o hay alguna clase de ruptura para que equipos colombianos, ecuatorianos, argentinos, uruguayos puedan meterse en esta conversación que hace mucho tiempo solamente ha sido privilegio de los equipos brasileños.